Perdona. Creo que no podré estar en tu cumpleaños. Quisiera poder estar allí y así decirte todas estas cosas. Pero sabiendo que no podré, usaré esta carta como un intento de enseñarte todo lo que hubiese querido cuando fueras mayor. No te mentiré, tengo miedo. Tuve que tomar una decisión. Luego de pensarlo detenidamente, estoy convencido que tomé el camino correcto. El de defender la verdad, la justicia y el honor. El de protegerte a ti y a quienes amo. Así me cueste la vida. Cuando la guerra ha acorralado al mundo, las personas constantemente tendrán la oportunidad de mostrar su verdadero rostro. El peligro es capaz de sacar a flote lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. En el tiempo que he vivido en la guerra, he sido testigo de innumerables actos inhumanos e incluso he dudado si yo he sido autor de uno de ellos. Hay días en que la crueldad y el miedo parecen los únicos actos legítimos de la guerra. Pero en este tiempo de lucha, también he sido testigo de la grandeza que esconde el espíritu humano. He visto enemigos trabajar unidos para sobrevivir. Fui testigo del momento en que los hombres más crueles descubrieron la compasión y he presenciado el brillo de una mirada que encuentra la esperanza en las cosas más simples de la vida. Entendí que vinimos a la guerra en busca de la paz. Si tan solo supiésemos que las guerras necesitan de soldados dispuestos a lo que sea por la paz. Cuando sepas cuál fue mi destino, sentirás cómo se rompe tu corazón. En tu alma comenzarán a crecer ira y frustración, y tú, mi pequeño, perderás lo que queda de tu infancia. Perdóname, no deberías tener que enfrentar el dolor y la pérdida. Deberías jugar y aprender. Sinceramente espero que lo hagas a pesar de mi partida. Quizá no encuentres sentido en esto que te pediré, pero por favor, perdona a quienes tomaron mi vida. No los veas como monstruos o villanos. Son hombres, y por ello son imperfectos por naturaleza. Todo el mal que han hecho es el mismo bien que pueden entregar. El arrepentimiento no es un derecho, sino una capacidad del hombre permitida por el amor. Asimismo lo es el perdón. Así que por favor perdónalos, incluso ámalos, así parezcan asesinos sin rostro. Si lo haces, nada podrá vencerte. Crecerás fuerte, bueno, benévolo y justo. Sufrirás, pero encontrarás alegría al amarte a ti y a los otros. Y al perdonar los errores que cometan aquellos que están perdidos, encontrarás en tu sufrimiento el dolor del mundo. No tengas miedo de soñar. En cambio, inspira a otros a hacerlo. No tengas miedo de amar. No tengas miedo de ser mejor cada día. No tengas miedo de ser justo y honorable. Puede que te traiga tormento, incluso podría llevarte por un camino como el mío. Si haces esto, si amas sin medida o condiciones, si abres tus ojos y ves a quienes todos ignoran, si vives fiel, coronel, a ti mismo y a tu fe, la puerta. Si perdonas a quienes puerta. Te han herido en esta guerra y en la vida, coronel, abra la quizás puerta. Así, abra la próxima guerra, coronel, no te reciba como un soldado que lucha por la paz, abra. Sino como un hombre que vive y da abra paz. La puerta, coronel, abra la puerta. Hijo mío, esta abra vida consiste puerta, en hacer cada día tu mejor día. En tus manos está construir un mundo mejor. Y estoy seguro y lleno de orgullo al saber que lo harás. Hombre, con amor, sea hombre, ¿ah? Papá.